Buscan testigos, buscan datos. Si alguien lo vio, si alguien estuvo cerca del lugar, que lo puede aportar al 911 o a un teléfono que le vamos a dar a conocer ahora. Esta tragedia aquí, muy cerquita de la comisaría cuarta, de la cuarta sección. Dice que ha estado esperando para pasar cuando el auto lo atropella, pero el auto se ha ido a la fuga. Así que de eso no se sabe nada, lo dejaron tirado. Ya ha estado 45 minutos para que llegara la ambulancia. Y el que lo ha asistido es un joven que tiene un kiosco en la esquina y un colectivo, no sabemos qué línea es. Yo lo que quisiera saber es que alguien mueva los papeles y que vean las cámaras qué vehículo ha sido, porque no se puede abandonar, y más un chico incapacitado como él. Y el único dato que tenemos, la clave, es que es un Fiat blanco, un Fiat 1, y lo único que han visto es que iban tomando. Iban con botellas adentro del vehículo. ¿Eran varias personas? Sí, se ve que iban varias personas en ese vehículo. Y apenas chocó, el parabrisas se rompió y se dieron a la fuga, y ahí no se sabe más nada.